enseño mi outfit que me gusta un montón. Primero te llevo este jersey de cashmere, que es de cuando trabajaba en Comptoir de Cotoniers, que era parte de mi uniforme y me encanta. Luego este cinturón de Another Stories me lo compré por súper buen precio en las rebajas y no me lo pongo casi. Este pantalón de Monkey que los acabo de lavar y tengo como jersey más camiseta debajo y son un poquito apretados. Mis trusty boots, que son las de Zara de hace 1000 años y ahora os enseño con las capas de arriba. Ah, horquillita de Another Stories, Apodemia y María Pascual. Toda mi oreja, María de Sáez. Luego llevo abrigo de Claude y este bolsito que me recuerda a mi amiga Barbie, que está hablando con ella esta mañana. Y la he echado de menos y he dicho, pues me lo voy a poner. Y luego seguramente lleve esta bufandita azul. Buenos días, chicas, y bienvenidas a Vlogmas día 22. Estoy aquí con Chispi, que vamos a ir a Falmouth. Falmouth es como, para mí, el pueblo más guay de Cornualles, en el sentido de tiendas vintage, tiendas segunda mano, restaurantes super guays. Me parece como una ciudad. ¿Es una ciudad o una ciudad? Es una ciudad, es una gran ciudad. Bueno, como un pueblo muy grande, pero muy cool como para la gente joven, ¿no? Entonces vamos a ir ahí porque básicamente la madre de Tom quiere este pañuelo que solo de todas las tiendas que hay en Cornualles de esa tienda está en Falmouth. Entonces llamé ayer en plan de por favor reservádmelo y me lo ha reservado, entonces vamos a hacer eso. Es tarde porque hemos empezado el día, es la una ya. Que sí, desayuno rico, levantarnos tarde, la verdad es que ayer nos acostamos muy tarde, entonces... Pues eso, me he pintado, no sé si se puede, espero que se pueda ver. Hoy había un hombre mayor casi, por Dios, este hombre de ahí. La gente es que aquí anda por la carretera, en plan, aunque sea una carretera súper fina con muy poca visibilidad, la gente anda. Yo digo, ¿en qué momento? Pero bueno, si no puedes hacer otra cosa, pues supongo que tienes que hacer eso. Bueno, el caso, me he pintado, me he puesto un poquito de rímel, pintalabios, antiojeras y colorete. Ya sabes que yo no soy muy de base y eso había sido un poco como arriesgarse. Hoy voy a intentar que sea un vlog más súper largo porque a mí me encantan los vídeos largos en plan de media hora y siempre llevo todo el mes haciendo como 10 minutos alrededor de. Entonces voy a intentar enseñaros muchas cosas, contar las cosas que a lo mejor quiero contaros durante todo el mes. Entonces eso, que ya solo quedan 3 y me da mucha pena. No he editado el vlog esta mañana, lo voy a dejar para esta noche porque ya me da igual si está un poco más tarde porque ya como lo gordo... ya lo he hecho, entonces si está un día a medianoche o cosas así, pues no pasa nada. Estamos los dos muy felices porque estamos yendo en una... Básicamente Tom y yo tenemos muchas cosas que no voy a compartir porque son como muy tontas. Pero Tom cuando aprendió español piensa que manita es algo pequeño. Entonces cualquier cosa es manita. Por ejemplo, ahora vamos en una manita date porque vamos como una mini cita, porque ya ves, tú vas a ser como 2 horas por la mañana. Pero vamos los dos solos y vamos a intentar, no sé, como pasar tiempo, más tiempo juntos. Entonces nada, todos son manita cosas, un manita breakfast, una manita date, un manita car, todo. Cuando lleguemos a Falmouth a ver si está como festivo y decorado guay y os puedo enseñar. Mirad, chicas, un parking con vistas. ¡Qué guay! Como hace un día así como que sale sobre nubes, está el agua súper bonita. Estaba lloviendo torrencialmente y obviamente tengo gafas de sol pero no tengo paraguas, así soy yo. Y ha parado un poco, digo, menos mal porque no me quería mojar, digo, ahora encima me pondré mala. Ojo, qué bonito, me encanta Falmouth y venimos tan poco. Os puedo enseñar el outfit mejor. Estamos descubriendo un montón de sitios super guays. ¡Oh, mirad qué café con qué vistas! Tenemos munición para el camino porque no vamos a comer. Vamos a ir directos a la residencia de Granny. Y me he comprado un montón de cosas en la tienda Zero Waste. Bueno, no un montón, pero un par. Me encantan esas tiendas. Y otra cosa en Charity Shop. Así que luego os voy a tener que hacer un pequeño haul de Falmouth. Aparcas con vistas. Puedes venir solo al parking a comer con vistas al mar. Y ha llovido y ha hecho sol como... Os prometo que 5 veces cada una desde que hemos estado aquí. Es terrible.
terrible el tiempo este. He dicho a Tom que a partir de ahora solo quiero que vayamos matchy matchy. Entonces, si él lleva jersey beige, yo tengo que llevar jersey beige. Y así, ¿verdad? Mm-hmm. Are we gonna be a matchy matchy couple? No, tiene otro que está. Ay, no me esperanzo. Besas. ¿Mm? Lo esperas. You hope. Tom me da besos cuando come. Es una de mis pet peeves que no me gusta nada. Don't you? Kiss me while you're eating or while I'm eating and I hate it. No, just be... Me he comprado un bacon. What? Pues sí. Me he comprado un bacon bite. Están riquísimos. What did you get? Sabroso. Tell the girls, what did you get? I'm bored. I'm bored. Dice chicos, pero somos, no, 98% are girls. Bueno, vamos a comprar una pasty. You ready? Mirad qué pasada la playa y las luces. ¡Wow! Está todo el pueblo así, hay luces por todas partes. Con las decoraciones, por favor. Es una pasada, o sea, es como Winter Wonderland en el mar. Y ahí hay unos delfines. Puesto ropa cómoda. Bueno, solo el pijama, lo de arriba no. Estos son lo que os dije el otro día que había encontrado para de Tom. Que me va a venir súper bien para organizar cosas. Oh, para el punto me vendría súper bien. Voy a intentar darle una hermana de Tom y las otras dos me las quedo yo. Y bueno, tengo que editar el vlog, más ya son las 8. Acabamos de llegar, he pasado un día súper guay. Habéis visto después de que estaba hablando con vosotras en el coche. Luego hemos ido a ver a la abuela de Tom, que era su cumple y la pobre no estaba muy bien. Ya sabéis, a veces los abuelos pues algunos días están mejor que otros y hoy no era su día. Pero bueno, hemos tomado una tarta y está muy rico, está todo decorado súper bonito en la resi. Y luego hemos ido a un pueblecito que se llama Mousehold, que os he hablado de él. Como veis, ven, cuando hay este mueves de un lado para otro, es muy normal conducir tanto. Y estaba todo, o sea, era precioso. Estaban los barquitos normalmente, todo lleno de luces, todo el mundo como en un mood súper navideño. Nos hemos tomado algo en el pub de ahí, eso no lo he grabado, y ahora hemos vuelto a casa, pero... Os voy a enseñar lo que he comprado en la tienda Zero Waste. Ay, ah, también la charity shop. Tampoco ha sido tanto, pero bueno. Primero de todo, he comprado una pajita de metal. Tenía muchas ganas. La gente dice... Ah, no, esas las de cristal. Las que daban como repelús en los dientes. Entonces me he comprado una. Y el limpiador, este era 1,90 y esto eran 2 pounds. Y le he dicho a Tom, ¿quieres una? Porque normalmente tomamos milkshakes o smoothies. Y digo, ya que estamos, pues dos. Yo cuando me estoy en una tienda de estas Zero Waste o cualquier cosa es como un poco loca. Y como que cuando hay alguien conmigo digo, ¿quieres tú otro? Así como que nos estamos las dos haciendo algo bien, los dos. Luego, he comprado Brazil Nuts, pero de chocolate. No sé si os conté, que eso creo que va a ser el postre de todos de hoy, con una tacita de té.
una vez, cuando estamos haciendo las colaboraciones de la uni, que estamos en el campus de Shoreditch, había una tienda que era todo de zero waste, de comprar como en bulk, a granel, eso no me sabía la palabra, y probé una de estas y me encantó, o sea, me encantó. Y luego, por último, he comprado, que esto es lo que más ilusión me hace, tenía té también a granel, y he comprado chai, que aquí no tenía, y té suelto, que quiero empezar a dejar de tomar té en bolsita, me parece un gasto innecesario, de bolsita y de todo, entonces me he comprado como 5, hasta aquí, 5 o 6 cucharadas, que son como, creo que eso son como 5 o 6 tés. Y luego, por último, lo de la madre Tom, os lo enseño el 24 cuando os enseñé los regalos de todos. Por último, he comprado en la charity shop de Cancer Research UK, talla 38 y valía 3,50. Esta rebequita, la tengo que lavar, por eso no me la voy a probar ahora, que es así como muy normal y con los botoncitos como de perla, ¿no? Y sabéis, así con el botoncito abierto, es que me la he imaginado de, pues, con unos vaqueros así de talla alto, tipo como si fuese la camiseta, pero como la que tengo del jersey de Cézanne, que me lo uso como de camiseta, en vez de un jersey así ancho y gordito, es como más pegadito y me encanta. Y este no sé de dónde era, porque pone Classic, a ver, de Marks and Spencer, hecho en Cambodia. O sea, me encantaría muchas veces que las etiquetas pusiese el año en el que se ha hecho. No sé, hace mucho que no veo esta etiqueta en las cosas de Marks and Spencer. Pero bueno, así que eso os cuento. Voy a editar el vlog. Tenemos hoy como una especie de... es como un roast, pero en un pot, ¿no? Como en una cazuela. Entonces yo creo que será como guiso de carne con verduras. No sé, tenía muy buena pinta y olía muy bien. Y eso está calentándose en el horno. Entonces voy a intentar editar el vlog más mientras. Y luego creo que igual vemos una peli o igual vamos a la cama pronto a leer o algo, porque estamos todos súper cansados. Y nada. Así que eso os cuento, he tenido un día súper guay. Tengo las ganas de quitarme el maquillaje, pero bueno, luego os cuento en plan qué productos estoy utilizando. Había también en la tienda de Zero Waste los algodoncitos estos que son reutilizables, pero he dicho, gasta los otros porque queremos ir a Falmouth, porque es un pueblo muy guay, queremos ir más a menudo. Hemos pasado también por la tienda de cerámica que queremos hacer Tom y yo desde que llevamos juntos, que ya son 5 años. Vimos ahí una escuela barra tienda de cerámica y dijimos, tenemos que venir aquí juntos, no sé qué hacerlo. Esto cuando fui la primera vez a Falmouth, ¿sabes? En plan... hace millones de años. Nunca lo hemos hecho. Así que nos hemos prometido que este año nuevo vamos a hacerlo. No he comprado nada más en la tienda de Zero Waste, porque hasta que no se me acaben los otros algodones de desmaquillarme no voy a comprar. Me parece una tontería. También he visto compresas. Bueno, además como salva-slips. De estos que son como de algodón y se pone abajo con corchete. Que es gracioso porque una amiga mía fue a una feria estas de cosas eco. Y bueno, creo que le importa, es Andrea. Ya sabéis, es la amiga que me introdujo a la copa menstrual. Le gustan todas estas fricadas que a mí también. Pues ella me lo enseñó y tenía súper buena pinta, entonces yo creo que la siguiente vez lo probaré. Pero no sé, había muchas cosas guays, he tenido que controlarme, igual que la charity shop. Cuando vi las charity shops no tengo filtro, o sea, necesito ir con alguien para que me diga eso es muy tú o párate los pies porque te estás flipando. Y ya me han pasado un par de cosas que me he flipado. Pero bueno, me ha gustado mucho porque también había un new look y he entrado y he dicho conscientemente no quiero comprar aquí. Había como tres charity shops super monas, que había cosas que podías haber comprado en New Look, que eran igual que las de la charity shop. Obviamente unas usadas y otras no. Pero eso, os animo mucho a que si estáis por lo menos en Inglaterra, que hay muchas y muy guays, que vayáis, porque me encanta. Y nada, voy a subir esto arriba, y el té también, y me voy a poner aquí a hacer mis cosas. Ya estoy lista para editar el vlog más. Chicas, hemos acabado de cenar y yo estoy ya dejando el vlog más listo. Creo que voy a hacer un poco de punto, porque le quedan 30 minutos para subirse mientras veo otro vlog más. Y nada, acabamos de cenar, ha sido riquísimo. Llevaba la carne, bueno, cocinándose todo eso, no sé cuántas horas, 10 horas, no sé, una pasada. Estaba delicioso. Y nada, ahora decidir qué vídeo veo. Voy a llamar a mi madre, que no hablo ahí con ella. El vídeo y me está
estaba encantando. Me estaba encantando hacer punto tanto que al final me han dado las 12 y me queda una hora viendo vídeos. He visto el de me siento en la silla, está la hermana de Tom, que es la que le regalamos por su cumple de, para que haga sus joyas en plan cómoda. ¡Qué gusto! He visto el vlog de Sara Baceiredo, que es que por cosas así me alegro un montón de no haber ido este año por Navidades, porque es tanta la movida que es el viajar en Navidad, ya no por el tiempo, sino por pues por que me voy, por los aeropuertos, por todo, es un incordio. Luego he visto el vídeo de mi amiga Ana, Azul Místico, que era de diferencias de pues cosas en Navidad de la cultura inglesa y la española. Y todas las que me habéis preguntado me habéis dicho, oh, pues sería guay que hicieses un vídeo con Tom de eso. Tenéis que verlo, es que están... Todo lo que hice es 100%. Y me ha encantado, me ha hecho mucha gracia. Y porque es que hay cosas que ellos no entienden de nosotros y nosotros no entendemos de ellos, de sus costumbres. Y luego he visto uno de Silvia de regalos. Y hacía mucho que no veía sus vídeos. Tengo uno que actualizarme de cuando fue a París, creo. Y eso, tengo muchas ganas de verlo. Y nada, estoy como en... No sé, me encanta. Tengo un par de pedidos que voy a preparar mañana por la noche. Tengo que hacer un par de ellos y otros... Ay, perdón, seguro que os estoy volviendo fritas con el movimiento este. Y así ya los mando el martes y ya me quito de pedidos. Y os dije ayer que iba a actualizar el stock, pero seguramente lo haga el 26, yo creo. Eso va a ser un buen día, justo el día después de Navidad. Y así, pues, si os dan dinero o lo que sea por Navidad, pues, pues eso mola. Y nada, me voy a desmaquillar, voy a enseñaros luego lo que uso y tal. Y me voy a la cama, que mañana en realidad nos levantamos pronto. Empezamos a las 9 y media al trabajo. Y me tengo que ir a la cama pronto porque si no, mal asunto. Estoy lejos del ventilador porque es que se oye muchísimo. Ya me he hecho la rutina de cara y de todo. Os voy a enseñar lo que he utilizado. Primero de todo, utilizo este de Garnier, que es el agua micelar. Me queda este poquito y es sobre todo porque me he echado rímel, pues para asegurarme que no me iba a levantar con un mapache mañana. Luego me he lavado con el Cleanse and Polish de Liz Elf, que me encanta. Luego eso, con una toalla con agua caliente, la escurres y te lo quitas de la cara. O alterno también este, que es el que me mandó el dermatólogo. Cleansing Cream de Expand Science. Ah, no, de Noviderm. Parece francés. Pero ese no lo estoy utilizando desde que tengo la piel mal. Bueno, desde las alergias, por si acaso es demasiado agresivo. Pero por eso también seguro que me está saliendo como más granitos y tal. Luego, esto que no lo uso todos los días, esto a lo mejor es como dos veces a la semana, es el Glow Tonic de Pixi. Y con un algodoncito me lo doy sobre todo por mejillas, frente y nariz. Bueno, por todos lados menos los ojos. Mientras eso se me seca, me lavo los dientes. Y luego después estoy utilizando entre esta, que es la que me mandó el dermatólogo, que es la Eucerin Atopic, Atopic Control Crema Facial, que reduce el picor y el enrojecimiento, pues para ver esas atópicas, pero esa es bastante, no sé, me gusta más por el día. Y esta, que es la que me compré en París, me gusta mucho por la noche porque es como muy hidratante, que es una crema concentrada, que vale también para que desmaquillar, como mascarilla, tiene muchos usos. Luego, esta es la vaselina que estoy utilizando, que es de menta, creo, el sabor, o sea, peppermint, no menta. Y ya está, y luego me cepillo el pelo, porque mi amiga Andrea siempre dice que hay que cepillárselo antes de ir a la cama. Los consejos. Y ya está. Así que me voy a dormir. No os voy a mentir, no hago esta rutina todas las noches. Lo intento, pero a veces se me escapa. Si estoy muy cansada, paso a el aparato.
Pero eso ya me has visto antes con él. Despido el vlog aquí, que está Tom durmiendo. Mi mesa sigue invadida por los paquetes de Charlotte que ha estado envolviendo porque mañana no va a estar en casa. Y nada, me voy a la cama. Los vídeos que habéis hecho el finde los voy a hacer mañana, o sea que salen el martes a primera hora. Y nada, y eso. He tenido un súper buen día, me ha encantado. Espero que os hayan gustado las decoraciones. No sé, me ha parecido un día súper especial. Y nada, buenas noches y nos vemos mañana para el penúltimo vlog más.